a todos los seguidores de la página 100% Deportes. Agradeciendo a Dios por un día más de vida, por un día más de trabajo. Le decimos a todos los seguidores también, feliz Pascua para todos. Gracias por acompañarnos siempre. Este compromiso en femenino se va a definir a través del infartante tanda de penales. Ya estamos en directo. Apagar la música indica. Lora y 15 de agosto va a definir a través del infartante tanda de penales. Nosotros ya estamos para la previa del partido de lo que va a hacer Salazar y el conjunto de Tsunami. Tsunami Salazar. Media cancha, dice el árbitro. Todo, que se queden todos en la media cancha. Nosotros estamos en la previa, sí, este es un partido. Está también otro gran amigo. Por vía, sí. El mejor de la frontera está presente. Vamos a ver quién abre la serie. Vamos a ver quién abre la serie. Cross por el medio y lo está dando. Vamos a ver quién abre la serie. Adriana Romero, la primera partida. Adriana Romero contra Rosario. Adriana Romero para rematar este primer tiro libre penal. Adriana Romero. Coloca el balón. Impacto, ya que le va para penalti. Romero, la primera cobranza. Adriana Romero contra Rosana. Abrazar. Autoriza el árbitro Romero. Atajó la arquera. Atajó la arquera Rosana. Adriana Romero bateó mi penal. A primera cobranza. Está agradeciendo rápidamente la gente de Artesanía Mopri. Muchas gracias por el respaldo. Impresionante la cantidad de público que está marcando presencia aquí en la Arena Champions. Pero estamos en la previa. Va ahora el equipo de 15 de agosto para rematar el primer remate. Quiere tener ventaja. Autorizó el árbitro. Y así lo celebra el equipo de 15. Dalmi, el autor del gol. Ahora va Laura, el que perdió uno de los goles claros para el equipo de Sport Lora. Va a autorizar el árbitro. Va Laura. Rosana en la portería. Ya atajó uno, quiere otro más. Va a autorizar el árbitro. Ahí está, va Laura. Corre Laura. ¡Fuera! El balón se pierde afuera. El equipo de 15 de agosto está muy cerca de gritar campeón. Está muy cerca de gritar campeón. Quiere gritar. Guacari para rematar. Si convierte, termina todo, es campeón. Va por el título de campeón. Atajó la arquera. Atajó la arquera de Sport Lora. ¿Sí? Camila se aprovechó. El equipo de Lora tiene vida todavía en la final. Va Marlene, la experimentada Marlene, el que jugó la Interliga con la selección y Willow Benson femenino, el que jugó la final del campeonato nacional de Interliga. Va Marlene, gol. Marlene rompió la pelota en el medio, rompió la red, sacude para el equipo de Sport Lora. Agradecemos rápidamente a la gobernadora en situación de espera, Zulma y Casati, gobernadora. Apoya al Deportes. Ahí está, para rematar la jugadora de 15 de agosto. Si convierte, termina todo. 15 de agosto lo puede gritar campeón. Cierra o ataja la arquera. Vamos a la tanda de uno. ¡Gol! 15
15 de agosto se quedó con el título de campeón en femenino, señoras y señores. 15 de agosto, 15 de agosto, San Lucas campeón. Impresionante, impresionante la cantidad de gente que está aquí en la arena Champions. Pero nosotros ya estamos en esta previa de lo que va a ser la gran final. Ahí está el grito, vamos equipo, si se pudo. Rosana atajando uno, otro fue afuera. Son cosas que suceden. Felicidades para el equipo el 15 de agosto que se quedó con este título de campeón. Nosotros estamos en directo lo que va a ser el partido entre Salazar y el conjunto de Tsunami FC. Ahí está el grito, si somos los mejores, de parte del equipo de 15 de agosto. Muy bien. Bueno, nos vamos por aquí. Vamos a quitarle un poquito el sonido. Felicidades a los campeones, 15 de agosto. ¡Se une para 15 de agosto! ¡Oh! 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 Muy bien, felicitaciones entonces para 15 de agosto, que hoy salieron campeones. Por cierto, realmente las chicas jugaron muy bien, espectacularmente. Ahora sí le vamos a poner de vuelta sonido a nuestra transmisión. Esta es la gente de la bandita municipal para el cántico, para el inicio de la final de aquí a poco nada más. Estará arrancando este gran compromiso. Quédense con nosotros que ¿qué dice Gracielita Meneles? Todo listo. Así que vamos, Gabriel. Feliz Pascua, dice el amigo Julio. Saludo para la gente de
Agencia Cáceres también, que siempre respalda nuestro trabajo. Y una vez más decimos entonces, feliz Pascua para todos. Jerónimo. También presente por aquí a todas las hinchas de 15 de agosto. ¿Dónde están las hinchas de 15 de agosto? ¿Lo escucha? ¿Dónde están las hinchas de 15 de agosto? Y que Cristal lo está. Que la gente de 15 de agosto a gritos, festejando de lo que fue señoras y señores, su victoria entonces. Así que saludos a toda la gente. De los distintos barrios, Pedro Juan, caballero. Por ahí cuando ustedes están todos listos, me da un ok. ¿Ya están todos listos? Todavía. Falta un poquito de... ¿Cómo dice? Sapeare, ahí véndame el cohete y mis invitados con los yepis y agua músicos. Mis invitados. Juan, que es mucho cuero, ya más atrás. Ahí está, señores y señores, esperando. Y mi comentarista también ya se fue de nuevo, ¿eh? ¡Catemos cierre, pues! Al instante, señoras y señores, también la disputa de los campeones, que por cierto... De aquí a poco se va a poner lindo este compromiso, que va a arrancar nada más. Reitero que está nuestro gran amigo. También hacemos. Por Viña también. A Celia Rolón. Por ahí nuestro amigo Paulillo. Por ahí nuestro amigo Paulillo también, por favor, aquí en el escenario. La humildad de Paulillo es grande. Es una persona humilde. Que hoy está con nosotros aquí y por supuesto también nuestro apoyo incondicional al 100%. Ya va ingresando el equipo en su candidatura, sí señora. Por ahí también ya los amigos preparando en lo que va a ser la final de este día espectacular aquí en la cancha Peropeu. Por ahí, ahora sí. Ahora sí, ya va ingresando. Ese aplauso, la gente de Sport Salazar también va ingresando. La gente del conjunto de Tsunami para el inicio de este compromiso. Nosotros vamos a trasladarnos en el otro sector. Vamos a dejar ahí. Ya están los jugadores de Tsunami, está la gente de Salazar para el inicio de este partido entonces. Muy bien. El cántico. Ese aplauso caluroso para los jugadores, señores. Muy bien. Bueno, señores, himno nacional. Con la bandita de la Municipalidad Pedro Juan Caballero, señores.
Ahora va dedicado especialmente. Ahora sí, va a arrancar de aquí a poco nada más este compromiso. Vamos para la foto primero. Primeramente, la canción va para el Sport Tsunami. Tsunami. Ahí están, señores. Ha pedido la amiga Peu, entonces, los que no son partícipes, bajamos. Por favor, señores. Las autoridades pueden quedarse. Suena fuerte tu rugir, es por Tsunami. Jugando en fútbol, tú demuestra tu valor. Lleva en alto la bandera verde y negro, en la cancha pone garra y corazón. Suena fuerte tu rugir, es por Tsunami, que de muy lejos ya se escucha hablar de ti. Ya tu nombre suena fuerte y poderoso, como siempre la raza guaraní. Es por Tsunami, yo te llevo en mi pecho, donde tú juegas siempre torceré por ti. Desde la cancha le dedica la victoria a sus hinchadas, este gol es para ti. Este va para es por Tsunami. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños, Toti. Gracias. Este es para la esposa la sala. Un segundito nada más. Un segundito. A los amigos, ¿puede ser? ¡Es tu pieta, hijo! Ah, ya va a comenzar. ¡Es tu pieta, hijo! Por unos segundos nada más. Va a tomar dos minutos. Un minuto va a tomar, por favor. Adentro, adentro, por favor. Sí, señor. Vamos a ver el partido, señores. Pero es algo que tenemos que hacer. Es algo que tenemos que hacer. Por ahí me decía para decirle español, pero como todos somos un buen paraguayo, como todos somos un buen paraguayo, en guaraní lo está. Usted ve la mitad. Señores, por ser campeones están aquí, porque ya son campeones. Y en estos momentos quiero pedirle a ustedes, señores jugadores, humildemente, entero año van a hacer la mitad. Yo sé y entiendo eso. Y quiero alzar la mano arriba ya y pedirle a Todopoderoso por ustedes, amigos, para que no haya desentendimiento entre ustedes y que gane el mejor, señoras y señores. Es nada más eso. Y fuerte aplauso por estos titanes, señores, por favor. Muchas gracias.
muchas gracias. Nada más, saludamos a todos los seguidores de la página 100% Deporte. Un gusto enorme estar una vez más en una final aquí en la Arena Champions Feo. Nosotros ya estamos en directo. Quien le saluda a todos ustedes, Gabriel Cano. Sí, hacemos cámara, hacemos dos. Relato, suerte para el equipo de Salazar, suerte para el equipo de Tsunami. Y que gane el mejor. Va a comenzar esta final. Va a comenzar, señores. Va a mover la pelota primeramente. Es por Salazar con Totti. Le decimos a Totti también feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años más de vida. Va a mover la pelota primeramente el equipo de Sport Salazar con Totti, con el cumpleañero. Estamos en la Arena Champions, pero agradecemos rápidamente también a la gobernadora en situación de espera. Próximo domingo 30 de abril, en Vocalista 3. Zulma y Casati, gobernadora, lo va a buscar. La pelota ya queda en la mano del arquero. Va a salir. Ahí está Ricardo. Ricardo y la pelota arriba. Allá afuera. Primer movimiento del balón, sí. Ahí está el mono queriendo jugar. Va Totti, Totti para aguantar. Sacó, va Morel. Morel remató, otro remate más de Morel. La pelota a cualquier parte, sí. Apareció. Cristian Cambaloco apareció para sacar la pelota. Va a sacar ahora Carneiro. Carneiro sacó el balón. Procura ahora para Martínez. La pelota a cualquier parte será lateral. Ahí está Totti para aguantar. Recuperó el capitán Ricardo. Juega, ahí está el mono Ricardo. Ahí está Víctor. Remató la pelota arriba y afuera sin dirección. Correspondrá salida ahora para el equipo de Salazar. Partido 0-0. Ahí está Senda. Ia perder o jogo, faltando 30 segundos para acabar, empatou e ganhou os pênaltis. Vai buscar Totti, Totti aguanta, gol! En la final se juega así. El conjunto de Salazar sorprende. Empieza a acariciar el título de campeón a pesar de que falta muchísimo partido todavía. Salazar ahora ya gana el partido por la mínima. Francis Jiménez. Saludos cordiales a todos. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias por elegirnos siempre. Zulma y Casati, gobernadora, próximo domingo 30 de abril. Vota lista tras el progreso. Continúa el compromiso con el legado. Va a sacar la pelota. Lo va a buscar Totti. Lo pivoteó muy bien Totti. Lo aprovechó bien. Va Morel. ¿Qué va a preparar? Ahí está el mono. Devolviendo al famoso el Caiputa. Juega por el Mbappé. Vuelve, va a controlar la pelota el equipo de Salazar, que gana por ahora, por la mínima. Ahí está Prieto, un cañito, juega, va Prieto, el arquero, sí, estaba atento, quiere salir, pintura el capitán para marcar la pelota, será salida para el equipo. Será salida para el equipo de Salazar. Seguimos agradeciendo a los patrocinadores de la página 100% Deportes. Una final con estadio lleno, señores. Estamos en la Arena Champions, el estadio. Luis Ramón Florentín, sí, lo gana Salazar por ahora, por la mínima. Saludo cordial a todos. Sigan compartiendo con nosotros para poder llegar a más personas, para que la gente de otras ciudades sepa cómo se divierten la gente en Pedro Juan Caballero. Estamos en la Arena Champions, centro pasado. Sacó la pelota Cristian, ahí está el Cambaloco para sacar. Nuestro saludo también para nuestro amigo Porviña, está presente, sí. Vamos lá, para enfrentar, amigo.
va a tener la pelota el equipo de Salazar, lo va a procurar. El segundo tanto ya por arriba. ¿Cómo va a terminar la historia? El centro, cuidado, cuidadito con esa pelota. El arquero casi soltó. Ya sale de contra el equipo Tsunami. ¿Cómo va a terminar la historia? Ahí está, Isa Prieto reclama que le agarró, no pasó nada. Va a controlar Ricardo, juega por arriba, el mono. Ahí está Diego, sigue Diego, gana Diego en velocidad, sigue Diego, se le escapó el balón. Será de campo grande, dice. Asistiendo Gabriel, saludo para la gente de Brasil también, presente con nosotros en esta fiesta deportiva. Muchas gracias a todos. La pelota será para el conjunto del equipo de Salazar. Ahí está, lo buscó. Ahí está, va a tener la pelota Víctor. El partido está para continuar. Insiste, el mono controla. Devuelve para Servín, va Jorge. Ahí está, el Messi Pedro Juanino. Devolviendo bien para Prieto. Ahí está, la máquina Prieto devuelve para el mono. El interminable mono. Jorge mató de ahí. Tratando de sorprender al arquero. Y la pelota no había pasado lejos. Ahí va Tato Sosa. Va en un capricho, procura Prieto. ¿Qué va a preparar? Ahí está, habrá falta. Correcto el árbitro. Correcto el árbitro. Gana Salazar por ahora, por la mínima. Nuestro saludo a todos. Gracias por acompañarnos siempre. Carlos Valdés. Excelente, Gabriel. Excelente, Gabriel. Buen trabajo. Francisco Javier Tiarría. Siete partidos no va a ser. Para los dos equipos no va a ser un partido fácil. Para los dos equipos va a ser partido duro, complicado. Va Aguacate, devuelve, va a rematar. Recuperó Mbappé. Juega para el Messi. Ahí está Servín. Servín, 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 Servín. ¡Gol! ¡Jorge! ¡Servín! El Messi Pedro Juanino no desaprovecha. Un toque sutil ante la salida del arquero. El poderoso Salazar quiere quedarse con este título de campeón. Estamos en la arena Champions Peo. Salazar, Salazar, Salazar. Empieza a retumbar aquí en la arena Champions Peo. Señoras y señores, Salazar ya tiene dos. El equipo de Tsunami no tiene nada. No salió la pelota. Diego va, Diego, Diego, Diego. El tercero, Diego. No pudo el arquero. El arquero Jorginho, cuidado, sacó la pelota. Servín dejó que la pelota se vaya al costado. Estamos en la primera etapa. Saludo cordial a todos. Gracias por acompañarnos. Somos la página 100% Deportes. ¿Quién está relatando el partido? Es Gabriel Cano, sí, humilde servidor de ustedes siempre, acompañando cada cobertura también. La gente del otro lado. Milton Obando desde Guillaú dice: va a controlar la pelota el Mbappé. Juega. Ahí está un cañito. Va a Servín. Hace lo que quiere. Ahí está. Devuelve para Totti. Ahí está el cumpleañero. Totti pisa de la pelota. Ahí está Totti. Sigue Totti. Encaró. Quiere llevar. Totti gana. Juega. Prieto. La pelota afuera. El balón se pierde afuera. 2-0 gana Salazar. En esta primera etapa va a sacar la pelota el arquero. Ya sacó en las dos ocasiones. El arquero no tuvo la culpa. Dos grandes arqueros tiene también el equipo de Tsunami. Un equipo de Tsunami que es grande, que es muy peleador. Sacó la pelota. ¡Golazo! ¡Golazo! Esta vez apareció Paulito. Paulito Martínez dice que este es el equipo de Tsunami.
Tsunami no se quiere entregar. Tsunami con el violentísimo remate de Paulito Martínez descuenta el partido. Ahora está 2-1. ¿Qué va a preparar? Estamos en la primera etapa. 2-1 está el partido. Va a controlar Ricardo. Juega para Aguacate. Aguanta Aguacate. Sigue Aguacate. Lo persiguen entre dos. Quiere salir. Pintura para sacar la pelota. Qué partidazo va a jugar por arriba. Saca de cabeza. Ahí está. Va a jugar para Servín. Totti. Totti no pudo. La pelota va a salir. Será salida para el equipo de Tsunami. Estamos en un verdadero partidazo. ¿Qué dice el árbitro? Que tiene que retroceder la jugada. Vamos a chutar mais tarde que bola por ali. O Basílio não é acostumado com isso. Amigo. Vamos lá. Chutou mais tarde do que bola por ali. O Basílio. Vamos lá. Por enquanto, 2-1. Um jogo que parecia ser fácil começa a ficar dramático. O jogo aqui da Tudarena Arena. Acá nada es fácil, señores. No es un partido fácil. Por algo juegan la final. Dos mejores equipos juegan frente a frente. Tsunami, el equipo de Salazar. Salazar y Tsunami por ahora. Gana Salazar 2-1. La pelota a cualquier parte. Este Aguacate reclama al árbitro. El partido está para continuar. El mono hace circular. El partido continúa. Agradecemos rápidamente a la gente del Complejo Deportivo Los Rosos que es presente con nosotros. Cuidado con Servín. Va a recuperar Ricardo. Sacó. Va Adi. Ahí está. Adi juega. El mono para controlar la pelota en el medio. Empieza a jugar. Va a controlar Servín. Servín devuelve. Casi perdió la pelota. El partido continúa. Va para quién. Para Cano. Ahí está. Bello. El Mbappé Pedro Juanino. Devuelve. Empieza a tocar, habrá falta, será tiro libre. Reclama ahí el árbitro, le dice la última. Opama Coaves, amigo, ¿sí? Si no querés jugar, le dice el árbitro Peu. Y justo, nuestro camarógrafo le... ¿Sí? Le cantó una foto. Opama, amigo. Ya va partido, le dice Peu. Ahí está. Estamos viendo un lindo espectáculo. Ahí está, tenemos reguardo por Liciel también. Va a controlar la pelota. Ahí está el mono. Ahí está el 10. Reclama mano. Será pelota. O árbitro estaba a menos de 3 metros do lance por ali, o senhor Peu. Árbitro experiente, árbitro de 3 Copa do Mundo. Teve na Rússia. E da Peu. Na Rússia, aí na penúltima Copa do Mundo. Vamos ver, se eu não me engano. Permiso. Va a controlar la pelota el equipo de Salazar. Va a rematar directo. La pelota arriba y afuera. ¿Qué dice el granja? Jamie, el mejor arquero de la frontera. Ya hubo dos Copas Paraguay. Impresionante lo es, el gran arquero. Y está teniendo una escuela también, sí, por ahí. Alguien va a servir arriba y afuera. Sí, está teniendo, me dijeron que tiene una escuela de preparador de arquero. Sí, si por ahí querés mandarle a tu hijo en la escuela de nuestro gran amigo el Jamie, el mejor arquero de la frontera, lo puede hacerlo con el gran Jamie de Sousa. Sí, Jamie Sousa. Entonces ahí está. Saludos para la gente de Brasil también, acompañando la transmisión a través de 100% Deporte. Estamos en directo. Va a sacar, sacó el arquero. Juega, cuidado, está el empate. Lo sacó. Lo sacó. Pintura. Va Totti, aguantó Totti. Va Totti. Y la pelota afuera. ¿Qué dice el granoto? Golero de Ponta Ponais. Ahí está. Saludos para los muchachos de Ponta Ponais. Y también aprovechamos la ocasión hablando de Ponta Ponais. Saludos para nuestro gran amigo. El vereador se tiró. Se tiró. El árbitro le dice que no. Se tiró y le dice: ¡levantate! Y continúa el partido. ¿Le va a sacar la amarilla o no? La última le dice Peu. Pero en realidad no.
Lo buscó, el partido está para continuar. Ya tiene Ricardo, ahí está, juega la pelota a cualquier parte. Otto dice, vamos Tsunami. Ingresó ahora, se retiró el mono, ingresó César. El señor de la media cancha acaba de ingresar en el partido. Va a controlar. ¿Cómo va a terminar la pelota con Prieto? Prieto para llevar. Ahí está, remató. Esto estuvo cerca. Luis Gómez, mejor que el fútbol de APF, la final en PEU. Impresionante la cantidad de gente. Próximamente va a ser Liga PEU ya. Sí. Sacó. Va a controlar. El partido está para continuar. Sosa. Sosa se circula con Ricardo. Ricardo para tener. Juega. Cuidado. Si esta vez se tiraba así, le cobra la falta. Ahora sí, correcto el árbitro. Lo venía agarrando. Por poco no le cobró el penal, ¿sí? Si le quería cobrar el penal, le podía haber cobrado, porque lo tenía bien agarrado, Pintura. Quiere el empate el equipo Tsunami. Nosotros seguimos en directo a través de 100% Deportes. É diferente, o clima é outro, o charme é outro, completamente lotado. Vai a hamburguesa. Vai ali por ali, especialidade dele, bola parada. Sete momento, time do Tsunami. Vamos! Para tratar de igualar el partido, Ambur coloca el balón. Va a rematar Ambur. Quiere igualar el partido. El equipo Tsunami tiene la chance para poder hacerlo. ¡Gol! ¡Tsunami! ¡Adilson! ¡Tsunami, Tsunami, Tsunami! ¡Iguala el partido! ¡Sí! ¡El gigante de la frontera! ¡El equipo de Tsunami! ¡El que está acostumbrado a salir campeón aquí! ¡En la arena Champions PU! ¡Igualó el partido! ¡Está 2-2 en esta primera etapa! ¡Va a jugar Totti! O Adilson faz gol, faz coração. Sim, se não me engano, é pra você, hein, Tati? Ele fez coração por alguém por ali. Tem um regulamento do campeonato, Roberto Branco, Paulinho. Célia também por aqui, tem um regulamento. Vai controlar a pelota. O jogador que faz gol e faz coração pra patroa. El partido está igualado 2-2. Estamos en un verdadero partidazo, ¿sí? Va a jugar por arriba, sacó el arquero. Bambur quiere, crece el equipo Tsunami. Va a tener Ricardo, va a tener Ricardo. Ricardo juega por arriba, devuelve. Está para tener remato la pelota, sin dirección. ¿Qué juego es ese? Já coração hoje dentro da Arena Champeão. Por enquanto 2-2, velho. Por enquanto 2-2. Não tem vida fácil pra ninguém. É jogo duro, é jogo dramático, é jogo complicado, é jogo difícil. Cristian Franco, candidato a la lista 1, opción 9 para concejal departamental, apoya al Deportes y desea éxitos a los participantes de este campeonato. 2-2 el partido. Va Torres. César Torres. Ahí está. Morel gana. Morel lleva. Permiso. Ahí está Morel. Dejó la pelota. Ricardo. Va a recuperar la pelota Cano. Devolvió. Está para tener. Insiste. Controla la pelota César. Ahí está Torres. Torres juega. Bello. Bello controla. 2-0. Ganaba Salazar. Lo igualó el equipo. Va a perder esa pelota. No pasó nada. El partido para continuar. Jorge. Va a servir. Devuelve. Pintura. Para sacar la pelota. La pelota no sale. Bajo Bambur. El partido continúa 2-2. Lo punteó esa pelota Ricardo para sacar. Totti se aproximó. Va Totti para aguantar. Será pelota para el equipo de Salazar, indica el árbitro.
É lateral Salazar, completamente no tanto da arena, Champeu. Vai chover na área, vai ficar fricho. Ahí está, le dice la última hamburguesa también el árbitro. El partido va a tener la pelota ahora. Prieto hace rebotar la pelota en el rival. El partido continuará por el momento. Listo para jugar. ¿Cómo va a terminar la historia? Bajo con el pecho, quiere tener. Devolvió para quien este era. Para Cerdín, perdió la pelota César, habrá falta. Va a sacar la tarjeta amarilla César. Sí. Cartón amarillo por allí. Para César Correito, el árbitro. Cartón amarillo, César. Sosa. Cartón amarillo Sosa. Y cartón amarillo es $300. Eso va a ir, no sé si desconta del salario del atleta. Tem un apelido carinhoso. Grande jugador César, tem un apelido carinhoso. Motosserra, como ele gosta, y ya mostró Motosserra. Vamos lá. Agradecemos rápidamente también a la gente del Mundo Mágico. Va a chover en la área. Va a capricho, Ricardo. Ya juega por arriba, el arquero Centauro se quedó con la pelota. Ahí de lado Diego, por el cuarto 2-2, 2-4, golazo ya tenemos. Sigue en esta primera etapa. Saludos a Víctor Alfonso, dice que sigue todavía en la banca de expectativas del equipo de Salazar. El equipo Tsunami se defiende. Totti para aguantar. ¡Gol! ¡El Messi! Pedro Juanino vuelve a aparecer. Jorge Cerdín dice que el equipo de Salazar vuelve a tener ventaja en esta final. Señoras y señores, el equipo de Salazar tiene 3, Tsunami tiene 2. ¿Qué partido tenemos, señores? Se va la primera etapa en cualquier momento. Va a controlar, está para jugar. Insiste. Sigan compartiendo para poder llegar a más personas. Ahí está, Cerdín lo aprieta. Llevó la pelota a Víctor. Víctor para jugar. Insiste, juega por arriba, abajo. La pelota va a sacar de ahí. Aldo. Sacó Aldo. Hamburguesa para tener. Juega para Adi, que también se hizo sentir en el marcador. Se anticipó Diego, se anticipó Morel. Impresionante lo del cumpleañero. Impresionante lo de Totti. Permiso, por favor. El partido está para continuar. Quiere tener nosotros acá. Sentimos también a la gente, al público presente. Caluroso público que se hace sentir también aquí en el escenario deportivo. Va a tener, va a rematar. Se preparó. Ricardo juega. César vuelve a sacar. Cuidado con Cerdín. Pico fuerte. Va a tener Víctor. Víctor se preparó. Juega. Regaló. César revienta el balón. Ya juega por arriba. Va Víctor. Totti se anticipó. Gana, lo dejó para Cerdín. Ahí está Cerdín, la máquina. Le gusta mucho que leía el Messi. Mbappé, le vuelve Aldo. El arquero pudo detener esa pelota. 3-2 está el partido. Partido duro, partido complicado. Acá no hay favorito. Acá se disputa la pelota y el... Sí, el que sabe jugar va a ganar el partido. Por ahora, Salazar lo aprovechó en 3 ocasiones. El equipo de Tsunami lo aprovechó en 2 ocasiones. El partido va a continuar. Remató la pelota, no pasó lejos. Vereador más nuevo de la historia del Mato Grosso do Sul. De volta por ese menino, pai, ¿cómo es que estamos? Por enquanto, 3 Salame y 2 Tsunami, amigo. Já começou. Um jogaço, Zé. Um jogaço de futebol hoje por aqui. Ponta Porã, a gente sente falta disso. Só 4 já meninos juntos participando de pessoa que teve aqui hoje. Aí pra dentro. Já sacou. Cabeçazo. César Torres.
Morel, Morel gana, Morel lleva, Morel remató Ricardo para tener cuidado. El árbitro dice que no pasó nada. El partido para continuar. Va a tener Sosa. Sosa controla el balón. Estamos en directo atrás de 100% Deportes. Más de 496 dispositivos en contacto con nosotros. Ahí está el cumpleañero. Hace lo que quiere de la pelota. Prefiere retroceder. Cuidado con el aguacate. Juega para el Mbappé. Ahí está. Bello. ¿Por qué le dice el Mbappé? Sí, porque se adueña la pelota y cuando tiene es imposible quitarle. Juega ahora para Aldo. Aldo para tener. Devuelve ahora para Bello. Bello. Devuelve para Alfonso. Ingresó Víctor en el partido. El grito. Que la pelota le llega a Totti. Ahí está. Juega para Alfonso. Va Alfonso. Va Alfonso. Alfonso. Va a rematar. La pelota no pasó lejos. Sigan compartiendo para poder llegar a más personas. Para que la gente de otras ciudades sepa cómo se divierten los deportistas aquí en Pedro Juan Caballero, aquí en la ciudad de Pedro Juan Caballero, la ciudad más deportista del país. Estoy hablando a nivel república. Va a controlar César, devuelve. Va a tener ahora quien este era Aldo. Lo va a buscar a Totti la pelota. A cualquier parte. Aquí a Conserrán, lá pro lado brasileiro, é vereador, o vereador mais novo da história do Mato Grosso do Sul. Tá aqui com vocês, galera, apresentando esse grande evento. Donde ahora Peu levantó el brazo y dice final, final de la primera etapa. Quédense con nosotros, que enseguida nosotros vamos a volver para el segundo tiempo de este partido. Un verdadero partidazo estamos viendo, señores. Célia por aqui também, nossa amiga Célia. Rolou, Célia, como é que está o coração aí, Célia? Nesse grande jogo, por enquanto 3-2, Célia. Javier Cáceres, la PO, estoy en la cancha y viendo. En 100, dice, ahí está, saludos para todos. Vamos a ir agradeciendo rápidamente a la gente de... ¿Puede ser? Sí, estamos buscando ya la propaganda de la gente de Artesanía Mopri. En Artesanía Mopri tenemos todas las opciones para obsequiar. Termos forrados para mate y tereré en varios tamaños y totalmente personalizados. Además, contamos con variedad de guampas, bombillas, filtros para bombillas, vasos Stanley, cuchillos para asador, guampas de aluminio en distintos colores y aquí realizamos también grabados sobre inoxidables. No esperes más y vení hoy. Olha a nossa governadora, Grande Sulma, faz um trabalho espetacular também dentro do esporte, dentro da educação, dentro da saúde. Vamos com música. Olha, sim. Não tem nada que ver, por favor. A ver que eu vinha na auditoria, por favor. Minha anda, é a Mitra Sul, já vinha, por favor, será. Já sabe, teve, por favor, já vamos chegar de breve. Por favor. Gracias, né?
Ahora sí, ya estamos de regreso para el segundo tiempo de este partido. Segundo tiempo que va a ser definitorio, ¿sí? Segundo tiempo que vale para los dos equipos el título de campeones. 25 minutos más de partido vamos a tener. Paulinho está por aqui, grande Paulinho Reis. Quando subiu 2 de maio para a primeira divisão, essa fera que teve lá. Grande Paulinho. Que... Revolucionou o esporte. Dentro do Pedro Lua, camarada, grande Paulo Reis. E este partido? Lo va a tener de vuelta en el canal de YouTube, sí. Vamos lá. Já estamos na segunda etapa. Vai se ajeitando por ali o árbitro Peu. Agora é Canadá, Estados Unidos e México. A Copa do Mundo. Ahora sí, autorizó y me marcha el segundo tiempo. Carlos Rojas, saludos. Saludos para todos. La pelota al costado, será lateral para el equipo de Tsunami. Va a jugar Avi. Avi ya juega. Ricardo quería rematar. ¿Cómo va a terminar la historia? Está para tener Sosa Víctor. Juega para Ricardo. Está Aguacate para aguantar. Remató. Oh, esa pelota no pasó lejos. Tenga mucho cuidado. Primero, 30 segundos de partido. Aldo. Para el Mbappé. Ahí está. Para disputar de la pelota. Se le escapó el balón. Será pelota. Antonio Aleano, Fuerza Salazar, dice. La gente de su casa acompañando también a través de 100% Deportes. Este compromiso. Va a jugar Adi. Adi para jugar. Borin quería el balón. El partido está para continuar. Por en cuanto está ganando el equipo. Tsunami va todo nada. En este segundo tiempo, en el arranque nada más del segundo tiempo. Muchas cosas todavía pudo ocurrir en el partido, ¿sí? Muchas cosas todavía pudo ocurrir. Va a controlar. Ahí está, a sacar la pelota. Yo creo que va a venir más dos goles en este segundo tiempo. Dos goles más. Pero no sé quién. Pero es nuestro palpite. Paulito ya juega por arriba. Pintura para sacar. Otro cabezazo. Toca yo a full acompañando por culpa de un gripe, dice Javier Cáceres. Saludos para los muchachos entonces, saludos para toda la gente linda que siempre acompaña. Está, sacó de cabeza, va a controlar la pelota. Impresionante la cantidad de público. Javier Cáceres, saludos mi ídolo. Era. Saludos para todos. Estamos acostumbrados ya a decirle a la gente que ellos son nuestros ídolos, ¿sí? Que siempre nos acompaña al otro lado. Va a controlar la pelota. El equipo Tsunami quiere llevarle. Cometió la falta Alfonso de atrás. Se va a ganar la amarilla. Correcto el árbitro. Corto. De atrás. Gustavo Alvarenga. Saludos. Sigan compartiendo. Número 18, Alfonso, se ganó la amarilla en el equipo de Salazar. Estamos en la segunda etapa. Vamos a agradecerle a los patrocinadores, mi querido amigo, ¿sí? Ya está. Va a controlar. Ahí está, juega por abajo. Él domina. Ahí Diego aperta la marcación. Ya procura Ricardo, toque en el medio. Va a jugar por arriba. Va a sacar Pintura. Revienta el balón Pintura. Y dice que quiere quedarse con el título de campeón con el equipo de Salazar. Pero nada está dicho, señores. No está nada dicho. Falta partido. Los partidos. Entra por ali o Thiago. O xerifão no miolo da zaga. Por ali o número 14, Thiago. Entra también por ahí Nenei. Nenei ingresó en el partido. Aldo. Aldo para llevar. Juega. Equipo Sport de la ciudad que está presente con nosotros. Ahí Thiago. Cuidado, cuidado. Saludos para la gente de España.
alentando a full al equipo de Tsunami. Ahí está, saludos para todos. Gracias por acompañarnos siempre. Agradecemos también a la gobernadora en situación de espera, Zulma Ikazati. Próximo domingo 30 de abril sellamos la victoria contundente de la lista 3. Zulma Ikazati, gobernadora. Me dice que ya tiene la llave de la gobernación, ¿sí? Solo falta, ¿qué falta? El domingo 30 de abril sellamos la victoria contundente de la lista 3. Zulma Ikazati, gobernadora. El progreso continúa. El compromiso con el legado. Cuatro. Agradecemos también rápidamente a la gente de Artesanía Mopri, al gran amigo Renato. Muchas gracias, mi amigo Renato Cañete. Ahí de frente para copa. Ahí está, y amarra. Muito, premiação é muito alta. Ahí para dentro. Vamos lá. Renato está nos camarotes para a nossa amiga Zulma. Zulma e Casati, governadora. Vem um nome fortíssimo, vem revolucionando, vem no placar. Pois aí está, Guiamarra, Guiamarra, para rematar daí. Cuidado, Sosa, Neneí, 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 sigue Neneí, Neneí, perdió el balón. Va a salir del fondo el equipo Tsunami. Ahí está, Elio, ¿qué va a preparar Elio Carlos? Neneí, le quitó el balón, el árbitro dice que habrá falta. Habrá falta, será tiro libre. Hay que cuidar del Basilio, por ahí, puede tomar cartón amarelo ahí. Agradecer, ya ven llegando por ahí Zulma. Grande Zulma. Va a jugar por arriba, sí, le decían esa pelota. Revolucionó el esporte, educación, salud, el trabajo social de esa mujer municipal, grande Zulma. Grande Zulma y Casati. Ya tenemos los tipos de nuestro gran amigo. Otro Yané Patrón Azuay, Renato Cañete, asistiendo al partido. Me dijo que iba a estar presente en la cancha. Va a controlar. Y saludo y gracias a todos los patrocinadores. Va a buscar. Gamarra no pudo. Le sacaron a Totti. Va a salir de contra. ¡Cuidado! ¡Está! La pelota arriba y afuera. Llegó de vuelta el equipo de Tsunami. Le sacaron a Totti, perdió el equipo de Salazar, un hombre de peso en el área. Va a controlar. Va Neneí, Neneí. Thiago para sacar. Sapura. 6-15. Segunda etapa. Gana Salazar 3 goles contra 2 este compromiso. Va a jugar, pide la pelota. Juega de vuelta, regaló el balón. Juega, Adi. Adi para controlar, Adilson controla. Ahí está el Mbappé para marcar. La pelota al costado será lateral. Va a jugar Adi para el equipo de Tsunami. Nada. Nada está resuelto en este partido. Gana 3-2 al azar. Pero el equipo de Tsunami no se entrega. Empieza a buscar el gol de la igualdad. Ahí está Aguacate. Aldo para sacar la pelota a cualquier parte. Pide calma. Elio Carlos. Va a controlar la pelota. Esta es para jugar. Ya juega. Lo buscó. Pide falta. Ahí está Adi. Juega por arriba. Ahí, ahí, ahí. Adi. Va a tener Paulo. ¡El arquero! ¡El arquero senta! Se duerme con la pelota y dice que quiere para su almohada. Cuando se despierte, que termine ya el partido. 3-2 está el partido. El partido va a continuar. César. Ahí está César. El equipo de Salazar no puede más pasar la media cancha y lo aprieta con todo el equipo. Va a tener Pedro. Va Gamarra. Devuelve ahora. El partido está para continuar. Va Gamarra. Va Gamarra. Devolvió para Morel. Está el cuarto. Está el cuarto. Está el cuarto. Lo sacó. Recupera y sale de contra el equipo de Tsunami. Baldo para tratar de detenerlo. Empujó. Habrá falta. El árbitro le dice: no, señor. Pedro ya juega muy fuerte. 8. Miguel Cabrera. Fuerza. Palmeira, apenas 3-0. Ahí está. Saludos cordial a todos. A los 437 dispositivos acompañándonos.
Gracias por acompañarnos siempre. La pelota al costado será lateral. Y a partir de ahora se juega presionado los equipos. ¿Qué tiene que hacer los equipos? Tiene que tratar de tranquilizar, tener la pelota, jugar con paciencia. Y luego le llegan rápido. Va a cesar. Juega. Ahí está, se anticipó Thiago. Pintura para sacar de cabeza será. Balón para el equipo de Salazar, indica el árbitro. Y se enoja Thiago. Cuidado. Volvió a ingresar Servín. Cuidado con este jugador. Es un jugadorazo. En su momento estuvo en el 12 de octubre de Itagua. Este jugador impresionante. Últimamente en el gran equipo de Jujuy. Saludo para el presi de Jujuy también. Ahí está, Aguacate juega por arriba. Pintura, cuidado con este contrapico fuerte de Thiago para tratar de tener. Juega para Ari, mal el pase. Mal el pase. Va a Servín, Servín para jugar. Ricardo tira mais uma. Zulma por aqui hoje já veneno, João. Zulma e Cassati, governadora. Aqui um nome fortíssimo. Dentro de pé. Liga. Vamos lá. Grande Zulma. Vamos ver que dice. É lateral do outro lado. Para dentro Servín. Faz um va a Servín, la pesadilla. La máquina juega. Baldo se prepara de zurda, remató, el arquero dio un rebote. En segunda instancia se quedó con la pelota. Va a salir Adi, Adi para tener. Estamos en este campeonato. El arquero se quedó con la pelota. Va César, César lleva, César juega. Ahí está, va a tener ahora el Mbappé, va Bello. Bello para controlar el centro. Muy fuerte para Nenei. El concejal departamental en situación de espera apoya el deporte. Próximo domingo 30 de abril, vota lista 1, opción 9. Cristian Franco Candado apoya el deporte. El presidente campeón con el 1 de marzo. Presente con nosotros en esta fiesta deportiva, deseando éxito. Cuidado, casi un gol en contra. Va a tener la pelota el equipo Tsunami. El partido está 3-2. Estamos en un verdadero partidazo. 11:42. Artesanía Mopri presente con nosotros. Ahí está, lo sacó Morel. El estadio está así. La Arena Champion Peu. Es otra cosa, señores. Impresionante la cantidad de gente que siempre viene, no es porque la final nomás está lleno, sino siempre los domingos. ¡Ay, ay, ay! César volvió a sacar de cabeza. El partido está para continuar. Tsunami quiere igualar el partido. Todo Salazar se defiende. Ahí está Helio. Va a tener a Ricardo. Lo aprietan a Ricardo. Vuelve a tener la pelota del equipo de Tsunami. Sale con todo pintura. Habrá lateral, dice el árbitro, que no pasó nada. Va a tener Edu. Ahí está. Juega para Aguacate. Ay, 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 Aguacate, Aguacate. Y la pelota en la cabeza del Chao. Tenemos 12:45 para el equipo de Salazar. Parece que el cronómetro no corre para el equipo de Tsunami. Parece que el cronómetro corre demasiado rápido. Va a controlar Aguacate. El arquero. Centauro. Pone garra, huevo, corazón. El cancerbero. El cancerbero, sí. 13. Mucho partido.
queda prácticamente otro cabezazo al equipo de Tsunami. Lo aprieta el equipo de Salazar. Sí. Ahí está, se le fue la pelota, se le escapó a Eduardo. Edu regaló y va a respirar el equipo de Salazar. El partido está para continuar. Ahí está, Peo dice a seguir con el partido. Va a jugar por arriba. Sacó a media. ¿Cómo va a terminar la historia? Estamos en un verdadero partidazo, reitero. Ahí está para jugar. Va Ricardo. Ricardo perdió la pelota. Va Servín. Servín juega. Neney. Neney para aguantar. Cuidado. Sácalo de ahí si no quiere tener problema. Lo sacó. ¿Le avisamos? Si no quiere tener problema, hay que sacar la pelota de ahí. 14-25. Ya juega por arriba el arquero. Carneiro vuelve a sacar. Insiste. Beto ingresó en el partido. Va a jugar por arriba. Cuidado, lo peinó. Esa pelota será salida para el equipo de Salazar. O será córner, será salida. Será salida, indica el árbitro. Senta, ya juega. Ahí está, habrá falta. Habrá falta de Edu. Sí, vamos a ver. Lo sacó y va a ser pelota para el equipo de Salazar. Alan Congo, ¿cuánto se juega? 25, 10 falta. Volvió el gigante. Volvió el Toti. Ahí está, juega por arriba para Toti. No pudo. Ahí está Thiago. Va a controlar la pelota ahora. ¿Quién es? Era Helio. Saca la pelota Toti. No quiere que salga rápido el equipo de Tsunami. ¿Qué dice el árbitro? Lo cumplió. Sí, lo cumplió de mala forma, perdón. Lo cumplió de mala forma. Saludo para la gente de Asunción. Saludo para la gente de San Lorenzo. Ahí está, sigue reclamando. ¿Y se va afuera o no? El árbitro no quiere saber nada de nadie. Ahí no va. Va a tener la pelota Jorge. Jorge, sigue Jorge. Se prepara de zurda. Va a rematar Servín. La pelota arriba y afuera. 25 se juega. Queda 9 de partido. Y en femenino, en el último suspiro lo había igualado el partido. 15 de agosto y se consagró campeón en penales. Va a sacar Carneiro. No hay tiempo para Barreto. Saca otro cabezazo. La pelota afuera. Responderá balón para el equipo. Ya va a jugar. Va Ambur. Paulito. Vuelve a pedir la pelota Ambur para tener el partido, para continuar. Ahí está, quiere llevar, remató, va a tener Servín. Ahí está Servín, perdió el balón. Va a tener, va Martínez, pisa de la pelota. No hay espacio, remató Ambur la pelota arriba y afuera. El equipo de Salazar se está quedando con este título de campeón, señores. Falta de balón, dice el árbitro. 17 de partido. Pero te digo, Beto quería, perdió la pelota Prieto. Va a jugar, ahí está Aguacate. Se anticipó César. Saca la pelota media Angulli para tratar de tener. Habrá falta de Angulli. Peligrosísimo tiro libre va a tener el equipo de Tsunami. Si llega el gol de Tsunami, será otra la historia. A partir de ahí vamos a tener otro partido. Ambur va a rematar directo. Ya está la gobernadora en situación de espera.
El próximo domingo 30 de abril, Botalita 3 Ulma y Casati gobernadora. Apoya el deporte. Va a jugar la pelota en la barrera. Va Totti, sigue Totti, va Totti, Totti, gana Totti, 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 Totti. El arquero va a tener Beto. Sigue Beto, prefiere jugar para el Bello. Ahí está el Mbappé Pedro Juanino, controlando el balón, juega por arriba. Ahí está Angulli, Angulli gana, será balón para el equipo de Tsunami. Correcto el árbitro. Benítez no está en el partido, muy cansado ya Servín. 18:33, será balón para Tsunami. Va a sacar dos jugadores de Salazar, empieza a defender. Va a sacar Carneiro, juega bien, ahora para Adi, para empezar a trabajar con la pelota. Ahí está Adi, lleva en el medio, dejó ahora para Paulito Martínez. Martínez para tener, juega Martínez, la pelota se debía, remata. A correr detrás del balón Edu, se defiende Salazar. Estamos llegando a los 20. Ahí está, remató. Esa pelota no pasó lejos. Vicenta empieza a usar la experiencia que tiene. El arquero que ya fue campeón en este escenario quiere gritar con el equipo de Salazar, que por ahora sí lo está gritando. El partido está para continuar. Estación de servicio Puma, Chopería, 8 de diciembre, apoya al Deportes. Sí, está también con nosotros Universidad Católica. Un título con respeto. Ahí está, bajo esa pelota. Va a sacar pintura, sacó media. Beto, se complicó de vuelta. El arquero. El arquero senta. ¿Y cómo? Se quiere dormir con la pelota y quiere que sea su almohada, que cuando se despierte el equipo de Salazar pueda salir campeón. Dice Angulli, Angulli juega para el Mbappé. Ahí está, será córner, será tiro de esquina para el equipo de Salazar. Sigan compartiendo con nosotros 20 minutos de la segunda etapa, señoras y señores. Con la artesanía Mopri actualizamos entonces el tiempo de juego. 20:25, segunda etapa. Va a jugar el centro, el arquero lo buscó, un gol. Sí, un gol olímpico. Va a jugar, esto para tener. ¿Cómo va a terminar la historia? Ahí está, remató, recuperó, ya sacó César, César, otro remate más. Muy peligroso que cuando la pelota va cruzando. Segundo tiempo. Stay Grill, presente con nosotros, contamos con Chopería. Está César, sacó a media, saca ahora pintura. Angulli, la pelota no salió. Ahí está abajo Helio, Helio para tener, lo persigue Totti. Otro centro más, el arquero. Fenomenal el arquero de Salazar. Fenomenal el arquero de Salazar. Sí, ya juega. Otro balón más, cuidado. Cuidado si la pelota cae antes. Y el arquero podía haber pasado encima de él. Otro centro más, Salazar se empieza a defender. 21:36. Salazar quiere gritar campeón. Ingresó Berlí, se retiró Angulli del partido. Controla, va a rematar Ambul. Golazo. Golazo de Tsunami. Helio Carlo, Helio Carlo no desaprovechó. Dice, la pelota siempre hay que darle al 10. El 10 te sorprende. Fuertísimo remate, Helio Carlo. No desaprovechó. El partido está igualado. 3-3 en esta segunda etapa. Salazar venía defendiéndose. El partido se va. 22. Autoriza el árbitro. El partido a continuar. Un verdadero golazo de Tsunami. El partido está para continuar. Sí, los golazos se ve aquí en este escenario deportivo. Vamos a ver.
Le va a sacar la amarilla pintura. Un verdadero golazo. Sin chance para el arquero. El árbitro va a terminar el partido. Final. Final, final, terminó. Vamos a la tanda de los penales. 3-3, empate o jogo, Sônia. Vai para pênalti. Vai torcer para isso. Manobra. Diversa manobra. Vamos. A la definición del infartante tanda de penales. Lo empató Tsunami sobre la hora. ¿Qué dice el árbitro? Valeu, Sônia. Sempre apoiando o esporte. Sem sombra de dúvida, a governadora vai revolucionar o nosso esporte por aqui. Olha o torcedor aí, galera. Olha o torcedor aí. Já é menino junto, já aqui estamos. Para la definición a través del infartante tanda de penales. Un verdadero golazo lo hizo Elio Carlos. ¿Cómo está, señor? ¿Y lo va? Desde la media cancha dice, por favor, permiso. Este compromiso se va a definir a través del importante tanda de penales. ¿Qué dice Gaby Gol? Presente. Ahí está el árbitro, dice. ¿Cómo está Gaby? Aquí lo va. El árbitro mandan retirar al público presente. ¿Cómo está, jefe? Apoyo. Tranquilo, van. Fue un verdadero golazo. Jefe, ¿cómo está? Clemente Otero, fuerza, haciendo excelente trabajo, dice. Muchas gracias. Ahí están. ¡Vamos! A la definición. Acá no va. Choco, choco. ¿Qué dice Ambur? Va primeramente. Maquinario. Qué taro, wow. Permiso. Permiso. Ahí está. Ahí está el sorteo. Vamos a ver quién será primero en rematar. Salazar va primeramente. Centauro dice que su equipo va primeramente. Va a rematar esa pelota. César, permiso por favor. Va César. César primeramente para rematar este tiro libre penal. Va a autorizar el árbitro. Va a correr César. Primer tiro libre penal para el equipo de Salazar. El árbitro le dice que no puede adelantarse. Vamos a la tanda de penales. Va César. Va a autorizar el árbitro. Autorizó. ¡Gol! De Salazar. Vamos a la definición a través de la tanda de penales. Primer remate. Primer remate. Lo convirtió el equipo de Salazar. Ahora va Ambur. Senta quiere ser héroe. Atajó mucho. Senta quiere ser héroe. El árbitro para autorizar. Autorizó. ¡Gol! ¡Sí!
lo aguantó, lo aguantó, lo remató y lo colocó el arquero, que estuvo cerca. ¿Quién será ahora? ¡Va Morel! ¡Va Morel! ¡Va Morel para rematar! Impresionante, 624 dispositivos con nosotros en directo. Ahí está. Va Morel. Va Morel para rematar. Ahí está Morel. Morel. Morel para el remate. Va a autorizar el árbitro. Va Morel. ¡Gol! Morel lo hizo el gol. Lo descolocó totalmente el arquero. Dos para Salazar, uno para el equipo de Tsunami. Va Paulito Martínez, el que hizo un verdadero golazo. Va Martínez, senta, usando la experiencia. Saludo para la gente de España. Saludo para Olga, fuerza arquero de Tsunami, dice. Va Martínez, va Paulito. Senta en la portería. Va Paulito Martínez. Autorizó el árbitro. ¡Gol! ¡Paulito! No desaprovecha. Está igualada en penales. Paulito Martínez. Lo hizo. El gol. Va para rematar. Permiso. Mira. 2-2 está. Dos remates a cada lado. Dos gol convertidos. Va Totti. Va Totti. Va Totti. Va Totti para rematar el tercer penal. Dos remates a cada lado. Dos goles convertidos. Por el tercer penal va Totti. Carneiro en la portería quiere atajar. El cumpleañero quiere convertir. Va, autorizó. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Sí, lo atajó el arquero. Impresionante. Impresionante la cantidad de público. Tsunami puede gritar campeón. Va ahora Helio. Helio para rematar. Permiso, permiso por favor. Permiso por favor. Va Helio. Helio para rematar. Helio. Va Helio. Atajó el arquero. Atajó el arquero. Por favor, sí. Sí pueden retirar más la persona. No se puede más transmitir de ello. Por favor. Sí pueden retirar más la persona. Por favor, impresionante la cantidad de gente. La gobernadora en situación de espera está en el otro lado. Ahí está el árbitro. Lo va a hacer retirar al público. Impresionante. Vamos. La definición, entonces seguimos con la definición a través de la tanda de los penales. Por ahora, vamos 1-1. Va ahora Benítez. Va Derli. Va Derli. Derli, golazo. Derli Benítez para el equipo de Salazar. Que se adelanta de vuelta. Si ataja, termina. Si convierte, continuamos. Después de esto estamos en el concurso de baile. Por favor. Ahí está. El público de Salazar empieza a gritar. Empieza a alentar. En uno de los sectores. Ahí está el público. Ahí está. El árbitro le dice al público para que pueda retirarse. Va. Permiso, permiso, por favor. Va para rematar ahora. Adi, permiso, permiso, por favor. Va Adi, senta en la portería. ¡Gol! Lo descolocó totalmente. El compromiso va a continuar. Impresionante. El equipo de Tsunami volvió. Uno a uno, continuamos. Va Quiñones, Aldo. Aldo para rematar. Permiso, permiso, por favor.
remate de zurda. ¡Golazo! Quiñones para Salazar. Fuerte remate. Salazar se adelanta en penales. Pase en el 4-3. Va ahora Aguacate. Va Aguacate. Preparen los celulares. Si convierte, continuamos. Se ataja, termina todo. Impresionante la cantidad de público. La gente prepara en el celular. Ahí está, senta. Qué definición, qué dramático definición en penales. Quiere atajar senta. Le quiere dar el título de campeón a Salazar. Está, corre. Gol. Sin chance para el arquero. Sin chance para el arquero de Salazar. El compromiso continúa en penales. 5 rematados, 4 convertidos por gol, por cada lado. Aquí en estamos en directo, 751 de positivo con nosotros en directo otra vez, de 100% Deportes. Va, va Bello. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. No, no, no. No. Vamos. A ver quién. El, ahí está Peu, lo va a volver a retirar al público. Impresionante. Ahí está, nosotros vamos a seguir acercándonos entonces. Impresionante ya. Va Bello, va Bello. ¡Gol! Permiso, permiso, por favor. Bello hizo para el equipo de Salazar. Impresionante. Ya no se puede más transmitir porque el público ya empieza a entrar en el arco prácticamente. Va para rematar Edu. Edu para rematar. Vamos a seguir achicando el son entonces. Va Edu para rematar. Senta en la portería. Senta quiere. Eduardo. El matador Eduardo. Para rematar. Se ataja, termina. Si convierte. Continúa. El grito de Salazar es campeón ya. Va Edu. Va Edu. Atajó el arquero. Salazar campeón. Salazar campeón. Salazar campeón. Salazar campeón. Yo venía a ver esto. El público venía a ver esto. Salazar, Salazar. El poderoso Salazar campeón. Sentar. Dio todo por el equipo de Salazar. Por el equipo humilde. De Salazar, Salazar, Salazar. ¡Qué grande es por Salazar! ¡Qué grande Senta! ¡Qué grande! Centauro le dio el título de campeón al equipo de Salazar y así. El grito, así se vive. Y me dice que en Salve el Neumático mañana no se trabaja. Hoy se disfruta del título de campeón. Y lo tiene bien merecido el equipo de Salazar, señoras y señores. Con mucha emoción ya lo vimos al presi. Con mucha emoción ya lo vimos al técnico, a los jugadores que dieron todo. ¿Qué dice Morel? ¡Felicidades, Morel! Gracias, gracias, gracias. ¿Para quién la dedicatoria tiene? Para toda la familia, todos los simpatizantes por Salazar. ¡Felicidades! ¡Ahí está el grito! ¡Y somos los mejores! No podemos todavía entrar ahí. Prieto, no fue un partido fácil. Un partido muy difícil, sí. Sabíamos que iba a ser así, pero pudimos sacar el resultado y se merece el presidente. Dale, felicidades y brutal. Gracias, gracias, siempre. Vamos a ir buscando al presidente. Buscándole al presidente. Acá está Juan Salazar. Juan, felicidades, Juan. ¡Vamos a buscar la senda! ¡Vamos a buscar la senda!
la fiesta deportiva. Un gusto estar con ustedes. Siempre vamos a estar apoyando. Muchas gracias. Valeu. Zé Menino Júnior, vereador mais novo da história do Mato Grosso do Sul, chega pra casa. Passou na grande final, Zé. Tarde a todos, muito emocionante. Parabéns às duas equipes, parabéns a todas as equipes que chegou à final. E ao público maravilhoso que está aqui prestigiando, participando, torcendo e vibrando pelo esporte. Comercial, Zeus, 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 referência do estado do Mato Grosso do Sul. Pio, tamo aí, Pio. Tamo junto por aqui. Por ali 100%, sem sombra de dúvida, o canal de maior audiência, Gabriel. O canal de maior audiência dentro do esporte nosso, da nossa região, tanto pro lado brasileiro quanto pro lado paraguai. Grande Gabriel, a 100%, sempre cobrindo todos os maiores eventos da nossa região. É da outro programa por vir. Chega pra cá, sorteio da rifa, galera. Vamos fazer o sorteio da rifa. Chega pra cá. Chega aí, Sérgio, coloca no boné. Qual é o prêmio? Pacote de cerveja, vamos ver quem é que leva. Coloca a mão lá dentro, quem é que leva? Manda o nome. Jorge. Daqui a pouco. Jorge. Fazer a entrega, prêmio. Jorge. Leva pra casa, Jorge, três pacotes de cerveja. Será que o Jorge tá por aí? Jorge. Calma aí, sim, aí. O festejo da gente de... por Salazar. Entonces, acá sí ya le estamos ubicando ya al arquero, al mejor arquero de todos los tiempos también. ¿Qué dice acá nuestro amigo Senta? ¿Qué tal, Senta? Buenas tardes, felicidades. El arquero de Tarot, Senta, es esa. Adiós, amigo. Gracias, mi amigo. ¿Para quién la dedicatoria del título de campeón, Senta? Y a todas esas personas que vinieron a torcer por nosotros y los que torcieron también contra nosotros. Saludo especial para alguien, dedicatoria especial del título, un título más. Para mi familia que están presentes y para todos los amigos. ¡Confiado, cabrón! Claro que sí. Dale, felicidades. Dale, gracias, amigazo. Ahí está nuestro gran amigo, entonces, Senta, la finita del equipo de Salazar. Nosotros vamos a entrar en el medio. Pueden abrir, por favor. Vamos a ver. ¿Qué dice el cumpleañero? Felicidades, Toti. Muchas gracias. Juan Salazar. Ahora felicitación por todos los jugadores. ¿Sabes cómo? Familia, familia, en nuestros corazones, porque Angullo ya, como en Yopa, significa que somos familia. Hoy se demostró en la tercera la vencida Salazar, campeón, y merecía, gente, ahora a disfrutar, entonces, felicidades a vos también, gracias, tu cumpleaños, y hoy se cae todo ella, me destruizan, felicidades a vos, Salazar, bien, muchachos, vamos a rezar los padres nuestros, la de María, para poder volver nosotros a disfrutar este momento y después volver bien a jugar cada uno, porque tenemos nuestra familia que nos está esperando también. Vamos a disfrutar en este momento y después volver con nuestra familia cada uno. Vamos a rezarle a un padre nuestro, cuidado de María, que es así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Chao, chao! Impresionante.
del campeonato con 5 goles. Ya sabes, ¿eh? Arriba, 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 gracias por todo, muchachos, gracias a la gente que ha confiado en mi persona, que es un campeonato serio, nadie que lo está bajando a montar en Bagandí, su trabajo en serio, y vamos a comenzar otro campeonato, otro domingo. Inscripción totalmente gratuita, solo 130 mil parte ahí para que cada equipo venga, y hay que interesar solo 30 equipos de Guerrero, solo ya. El mismo 14 millones y medio de premio y más de fútbol, ¿eh? Ale, ale, hola, Mejor Sayera, Laura Zanaya, la doctora, Sayeraza, la doctora. ¡Ey, Tora! La abraza a nadie, moveme, ahí, Tora. Vamos, adelante, adelante. Marcolino, José Salín de Don Salazar, con 11 goles, Jorge Salín. Jorge Sabido, hola, doble campeonato, con 11. Bien, mano. Mejor caballero. Y tú también, mañana, pero donde lo está viendo, pero también yo, José. Pero su conciencia, José, a tu paso, va a mirarse. Va a mirarse, por tanto, ¿verdad? Y tú ya, Ima, pero nunca le estamos viendo que mejorcito sea. Bueno, sí, que ya iba a comer una fuerza, espectacular, un fino. Ni más cambio.
Ever Augusto Benítez, arquero agradecido de Paul Salazar. Otra verdina, ¿eh? Bueno, permiso, la gente, permiso. Mejor arquero del campeonato, ¿eh? Cuarto lugar, Sport Amiguito. 1,000,000 por Yuri Panamá. Vamos, capitán de Sport Amiguito. Bueno, para el cuarto lugar, por amiguito, 1,000,000, 1,000,000, 1,000,000. Por Paco. Tercero, ya está, Lo mejor, Pirirí. ¡Opa! ¡No! Lo mejor. Bueno, soy papá, está claro que siempre... Bueno, para el señor capitán, ¿eh? ¡Bravo! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! 19 y 20, 2 millones, Pirirí Paraná, señor. Gracias por pato, ¿eh? La foto, ahí hay una foto. Ahora, la chica, es por hora. Vice campeón, ya saque. Dale, vamos, chica. Dale, capitán, doctora, dale. A que sea ese que se sabe por la era mundana. Segundo lugar. Gracias por ahora. Última hora, 3:50, segundo por diferencia. La foto. Ahora campeón 15 de agosto. 1,000,000 más un trofeo. Celia. Vamos, 15 de agosto. Dale. Dani, el que hay en Sammy, que tiene un viejo embajado y se haga el que hace 6-6. Dale, ahora campeón, 15 de agosto, 1,000,000. ¡Más un trofeo!
tsunami. 100 millones pirirí Paraná, más un trofeo. 100 millones le dan a mí. A ver, doctora, entre los señores, hombre, ya está, a ver, catupa, ponga, creo que sí. 3 millones. Vamos a mandar ya, ¿sabes? Eso también. 3 millones, pirirí, paraná. Está ahí. Pero para. Gracias por su nami. Aquí es espectacular, ¿eh? Pues ahora le voy a decir que los premios no es así, entonces viene pegado. Hoy papá y voy ya, ¿eh? Ya le preparé que por Salazar 5 millones y un refuerzo que vale 1.740 reales, ¿eh? Ahí está. Vamos a hacer entrega de premio a la señora Selma. Soy camilones, capitán de equipo, protegido, solo una AP, bueno, ya sabemos de la P. Bueno, vamos a ver, pues, esperar que primero yo para estamos 5 millones, ¿eh? 5 millones. Vamos, no sabe. Salazar, a ver, yo ya sabe. Salazar ya sabe, y papá da 5 millones. Para 1 millón, el papá que. El papá que está así, es la cosa de Tiene Sana. ¡Uno! ¡No, millón! ¡4 millones! ¡Y 5 millones! Para el campeón Salazar, ¿eh? A la tercera la visita de Salazar, ¿eh? El penal que anda ya lo está en sueldo, no sé qué gana, el pueblo blanco que tiraba. ¡Gracias por todo! ¡Gracias, mi gente de música, DJ! No, hoy que vayan de mi chesa, a ver, chale, por maravilla, por favor, oigan, yo. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Tapeto! ¡Tapeto! ¡Eso! Ahora sí. ¡Felicitaciones a mi gente de los parques de ayer! ¡Eh! Un candidato de los caballeros, siempre negro que son de los cojones. A una palabra, señora, a una pintura. ¿Qué pintura? Muchas felicidades a los campeones, a todos los que participaron. Vamos a dar un corte. Muchas gracias. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Gracias a mi gente. Muy agradecido. La gente de los candidatos, la gente de mi apoyo a la academia. ¿Eh? Gracias por todo. Bien. ¿Qué pasa, yo?
Acá ya está bajando la gorra ahora en situación de espera. ¿Qué tal Zulma un ratito? ¿Qué tal Zulma? Buenas tardes. Fue una final espectacular, se definió en penales. Así mismo, Gabriel, contentísima con toda esta gente que participó de este campeonato. Felicitarles. Como digo, este es un champion feo. Realmente reúne a demasiado muchas personas, muchos equipos. Y bueno, felicitarle a él y a todos los que participaron. Y felicidades a los ganadores. Y apoyé 100% como siempre el deporte, ¿verdad? Y voy a seguir así, vos sabés, Gabriel, en todas sus modalidades. Y después estar en la gobernación más aún. Fue merecido campeón del equipo Salazar. Sí, ¿verdad? Fue una tortura realmente porque... en penales se decidió, ¿verdad? El campeón, pero sí que el mejor venció. Y felicidades para todos. El próximo domingo, 30 de abril. Lista 3, Zulma de Casati, gobernadora. Dale, gracias, Zulma. Éxito. Lista, dialogando con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Nosotros vamos a ir cerrando ya nuestro trabajo en la fecha de hoy. Muchas gracias a todos. Felicidades para el equipo de Salazar. Lastimosamente al equipo de Tsunami no pudo ser esta vez. Le tocó al equipo de Salazar. Muchas gracias a todos. Feliz domingo.